Buenos días. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a cantar alabanzas al Señor. Muchas gracias. Perdón si no me escucharon.
Muy bien, vamos a orar. Vamos a iniciar a orar. Señor, gracias por este hermoso día que nos has dado el día de hoy. Gracias porque has puesto en nuestros corazones el venir, el deseo de venir aquí a tu iglesia y glorificarte a ti, honrarte a ti, adorarte a ti. Muchísimas gracias, Dios, porque tú lo has hecho. Gracias, Señor, por este momento. El tiempo es tuyo y tú nos lo has dado el día de hoy acá para venir. Gracias. Tú eres tan maravilloso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. ¿Cómo se siente usted el día de hoy? ¿Cómo? ¿Acaso estoy solo acá? ¿Cómo se siente el día de hoy? Buenos días. Estamos muy contentos de que estén acá y les damos la bienvenida al servicio de adoración. Mi nombre es José Luis Guzmán y es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy, glorificando a nuestro buen Dios juntos. Si usted nos visita por primera vez, sea bienvenido. Si usted nos está visitando, sea bienvenido. Nos alegra que esté acá y esperamos poder conocerles mejor. Bien, ahora les invito a que nos tomemos un momento y que podamos entonces movernos y saludar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Así que, por favor, póngase de pie. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora voy a leer algunos anuncios que tenemos para ustedes el día de hoy. Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos de la Iglesia Union Church va a bendecir a la Asociación Nova Vita, que bendice a los niños de 0 a 4 años que nacieron y viven en la prisión con sus madres.
Sus donaciones de medicina, pañales y alimentos para niños van a bendecir sus vidas. Así que puede traer sus donaciones durante los días entre semana en horarios de oficina o bien durante los fines de semana durante los servicios, horas de servicios. También puede hacer un depósito a las cuentas bancarias. Esa información está también en nuestro boletín o también en nuestras redes sociales. ¿Sí? ¿Lo captamos todo bien, muy bien? Perfecto. Muchas gracias. Venta de garage. ¿Tiene usted demasiadas cosas en su casa? ¿Se mudará pronto? Si usted está interesado en vender en nuestra próxima venta de garage, por favor anótese a más tardar el 1 de junio y pueda usted apartar su mesa por únicamente 200 quetzales utilizando el link que aparece en nuestra página web y o en otras cuentas de las redes sociales. Ahora los jóvenes de la iglesia Union Church. Los jóvenes van a tener un retiro del 2 al 4 de agosto. Y el retiro va a tomar lugar en el centro de retiro, centro de Jovitenango. Jovitenango es un nombre nuevo para mí, Jovitenango. Aquí en Guatemala. Jovitenango, muy bien. Muchísimas gracias. Pareciera que todos lo conocen menos yo, pero ahora ya lo conozco. Jovitenango, donde los jóvenes van a escuchar la palabra de Dios, van a tener también tiempo de grupos pequeños y también van a disfrutar de actividades al aire libre. Si no quiere que sus hijos se pierdan esta oportunidad, por favor, encuentre más información acerca del costo y también cualificaciones para poder participar. Así que, por favor, contacte a Tom Fraser, pastor de jóvenes. Estudio bíblico inductivo. Únase a nosotros todos los lunes de 2:30 a 4 de la tarde en la iglesia Union Church para un nuevo e inspirador estudio bíblico basado en el libro de los Filipenses. Utilizando el método inductivo dirigido por Gisela Nani. ¿Está aquí ella? No se pierda esta oportunidad para poder crecer en la fe y en la comunión. Ahí nos vemos. Muy bien, así que eso va a ser el día lunes. Y ahora, pues también les recordamos de que tenemos cafecito y refrescos y una buena plática, comunión en la parte de atrás, en el salón Holman Hall, después del servicio. Así que tenemos café y mi iPad, no, el café y agua y otras cosas. También galletas, las champurradas. ¿Les gustan las champurradas? A todos les gustan las champurradas, a mí también. Perdón que estoy aquí cambiando esto por acá. Muy bien. Disculpen un momento. Ahora vamos a tener nuestra lectura bíblica. Por favor, póngase de pie. Por favor, póngase de pie y únase a nuestra lectura bíblica que viene del libro de los Salmos, capítulo 100. Yo voy a iniciar y luego ustedes continúan. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante el Señor con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado.
Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias. Alaben su nombre. Porque el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre y su fidelidad permanece por todas las generaciones. Muy bien, ahora por favor permanezcan de pie. Vamos a continuar alabando al Señor con hermosas canciones. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see the wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body mocked and wrenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the edge rod sealed by heavy stone. Messiah fell, and all alone.
For the glory of the risen King. Sing.
Amén, amén. Y ustedes fueron parte de esta adoración al Señor. Por favor, tomen su lugar. Now we are going to pray Muy bien, ahora vamos a and orar. have this Vamos communication a with God. tener esta comunicación con Thanks God Dios. for giving it to us Demos this moment. gracias a Dios por Please darnos want to este pray. momento. Oremos. Dear God, we are Amado here Dios, estamos aquí church, como tu iglesia, your sons, your tus daughters, hijos, tus listening hijas. Estamos acá now to talk to you para hablarte a ti and say thanks, God. y para darte gracias. Thanks first of all for our Gracias primero que salvation nada por nuestra you gave salvación. to us Gracias a esa salvación freely, que tú nos has dado. just for love. La diste a nosotros por amor. Thank you for our family, Gracias por nuestra our familia, work. por nuestro trabajo. Thank you for our health. Gracias por nuestra Thanks, God, salud. Gracias, because we Dios. know your hand is Porque there sabemos que tu mano and está doing allí. something for us. Está haciendo algo por nosotros. You're a mighty God. Tú eres un Dios You're the todopoderoso. most wonderful Tú eres el más God of maravilloso, whole universe. el Dios Thanks, del God. universo. You always are Gracias with us. porque tú siempre estás con And nosotros you love us a lot. y tú nos amas Thank mucho. you. Muchas Now gracias. I'm going to let the Ahora minute voy a until we talk with God permitirles que inside puedan us. hablar con el Señor Where you durante are. unos minutos en silencio, ahí en su lugar. Thank you, God, Gracias, Dios, for we know you hear our porque prayers. sabemos que tú escuchas nuestras We know oraciones. you do. Sabemos. I know you hear our prayers. Y ahora, Thank you for Señor, tú everything escuchas that también you nuestra alabanza. have Gracias done for por us, todo lo que has hecho por nosotros for this church. y por esta This iglesia. is your church, Esta es tu and we are iglesia y your church. nosotros Thank somos you. tuyos, somos In tu Jesus iglesia. Christ, Gracias, en el nombre we de pray. Jesús, Amen. oramos. Amén. Now we are going to Muy bien, ahora do vamos the a Lord's Prayer together. orar la oración del Padre Nuestro juntos. Our Father, Padre who Nuestro, art in que heaven, estás en el cielo, hallowed be thy name. santificado Thy sea tu kingdom nombre. come, Venga a thy tu will be reino. done on Hágase tu earth voluntad as en la it is in tierra heaven. como en el Give cielo. us this day Danos our hoy daily nuestro pan de bread cada día and forgive y us our perdona nuestras sins. As ofensas, we así forgive como those nosotros who sin perdonamos a against aquellos us. que nos And ofenden. lead us not into Y no nos dejes temptation, caer en but tentación, deliver us from mas líbranos evil. del mal, For thine is the porque kingdom tuyo es el and the reino, el power poder and the y glory la gloria por forever. los siglos de los Amen. siglos. Amén. Now I'm going Muy to ask bien, the ahora ushers le come voy up a pedir here a los servidores a que who por are favor pasen going to adelante. do our offering to God. Vamos a hacer, a recolectar nuestras ofrendas.
Dime un segundito, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este momento. Amado Dios, gracias porque tú nos has dado la oportunidad de ser parte de tu reino. Sabemos eso y te damos gracias por darnos a mí y a la iglesia la oportunidad de ser parte de tu reino. Sabemos que la iglesia va a utilizar este dinero, estas ofrendas, de una buena manera. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se siente? ¿Bien? Muy bien. Una vez más, buenos días. Mi nombre es Mark y es un gran gusto estar aquí con ustedes glorificando a nuestro buen Dios juntos el día de hoy. Oremos, Padre, gracias por este momento en el que venimos a tu casa para adorarte con los hermanos y hermanas en Cristo Jesús como tu pueblo, para glorificar tu gran nombre. Y ahora, al venir a tu palabra, te agradecemos porque tu palabra es buena, tu palabra nutre nuestra alma, tu palabra nos prepara y nos equipa para todo lo que experimentaremos y viviremos en esta vida. Padre Dios, ahora oro que las palabras de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean agradables y aceptables a tus ojos, porque tú ciertamente eres nuestra roca y nuestro Redentor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, así que esta mañana quiero que prestemos atención al séptimo capítulo de Segunda de Samuel. La semana pasada vimos un mensaje que fue bastante fuerte. Habló acerca del pecado y de la confesión y del perdón. Esta semana va a ser un poquito más liviano. De hecho, vamos a regresar en el tiempo en la vida de David. David es ahora pues rey. Él está cómodamente en su templo en Jerusalén y pues Dios ha doblegado los enemigos de David. Y ahora pues él está disfrutando uno de los beneficios de ser rey. Por ejemplo, el rey de Tiro envió a hombres, artistas y también envió a algunos cedros de Líbano para construirle un palacio. Entonces, también David había traído el arca y pues ahora el arca se ha convertido en ese centro de la adoración. Y ahora la copa de David está rebosando. Pero una vez está David sentado en su palacio y dice, bueno, yo estoy en este hermoso lugar, mientras el arca del Señor está en una tienda de campaña. Entonces él piensa, yo le tengo que hacer un templo, le tengo que hacer una casa para la presencia, para el arca de Dios. Y entonces llamó a su asesor, Natán, el profeta, y le dijo lo que había estado pensando. Y entonces le dijo, bueno, me parece una buena idea, entonces debes de hacerlo, le dijo. Y después, cuando Natán regresó a su casa, el Señor le habló. Y el Señor le dijo a Natán, básicamente, mira, abriste la boca muy pronto, hablaste muy pronto. Y entonces le dijo, bueno, David no me puede construir una casa porque sus manos tienen sangre.
él asesinado demasiadas personas. Y entonces, pues le dijo, bueno, ya que tú fuiste quien le dijo que lo podía hacer, entonces, pues tú le vas a decir que no, que su plan es rechazado. Así que después él regresó a David, le dijo, mira, David, tengo unas buenas noticias y malas noticias. Y entonces dijo David, bueno, dame las malas. Y las malas eran estas, que Dios nunca le había pedido a nadie que construyera una casa para él. Y pues Dios ha rechazado tu idea de construirle una casa. Pero pues también le dijo que habían buenas noticias. Y le dijo entonces Natán a David, de que Dios le iba a construir a él una casa. Y le dijo que le iba como construir un legado. Y le dijo, tu hijo nacerá y tu hijo va a gobernar en el trono después de ti y tu hijo construirá una casa para mí, el rey Salomón. Y finalmente entonces Natán le dice a David, Dios ha dicho que él establecerá su reino para siempre, el reino de David. Entonces David entendió claramente lo que Dios le estaba diciendo por medio del profeta. Dios estaba diciendo que el Mesías que habría de venir sería del linaje de David. Eso entonces establecería su casa y su linaje para siempre. Y entonces David estaba pero tan tocado por este mensaje del Señor que él tuvo que excusarse de la presencia de Natán, y él fue para estar a solas con el Señor, sentarse delante del Señor. Y entonces, en ese momento vamos a retomar la historia en 2 Samuel capítulo 7, vamos a estudiar los versículos del 18 al 26. Y esta es una oración o una alabanza de David al Señor en respuesta a este mensaje del Señor. Y dice entonces así: entonces, el rey David se presentó ante el Señor y dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? ¿Quién soy yo, Señor y Dios? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, has hecho promesas a este tu siervo en cuanto al futuro de su casa. ¿Cuál es tu plan para con los hombres, mi Señor y Dios? ¿Qué más podría decir tu siervo David que tú no sepas, Señor mi Dios? Has hecho todas estas grandes maravillas en cumplimiento de tu palabra, según tu voluntad, y las has dado a conocer a tu siervo. ¡Qué grande eres, mi Señor y Dios! Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste grandes y asombrosas maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste de las naciones y a sus dioses. Estableciste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre y que tu Señor fueras su Dios. Y ahora, Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que has hecho a tu siervo y a su casa. Cumple tu promesa para que tu nombre sea exaltado siempre y para que todos digan, el Señor de los ejércitos es Dios de Israel. Entonces, la casa de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Amén. Esta es la palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Muy bien, así que primero que nada, lo que sabemos es que Dios le ha recordado entonces a David de lo que él ya ha hecho por él. Y le dice entonces a David, mira, te tomé de los campos como un pastorcillo. Si ustedes se recuerdan, pues David era un don nadie. En su familia, él era como el enano, él era el más chiquito, el pequeño. A él lo relegaron para ver las ovejas y entonces Dios le está diciendo, te llevé de las ovejas y te hice un pastor sobre Israel, te hice un rey sobre mi pueblo. El Señor le está diciendo a David esencialmente de que él ha estado con él para siempre. Él ha estado con
él, donde quiera que él ha ido y donde quiera que él estará. Él ha estado en lugares difíciles. Él ha estado en momentos difíciles, ha estado pasando también por el valle de la sombra de la muerte y Dios ha estado con él. Y saben, Dios no le promete a David ni a ninguno de nosotros de que vamos a estar inmunes de dificultades, no para nada, pero Dios sí le promete a David y sí le promete a usted y a mí de que él estará con nosotros, él estará con nosotros donde quiera que vayamos y donde quiera y porque cualquier cosa que pasemos. Entonces, pues, Dios continuó diciendo lo que iba a hacer por él y le dijo, bueno, tú no me puedes construir una casa, pero yo te voy a construir a ti una casa. Voy a establecer la dinastía davídica sobre Israel. Y entonces le dijo, tu hijo me construirá mi casa y tu reino será establecido para siempre. Y David entonces adecuadamente interpretó esta última promesa de que le estaba señalando al Mesías que habría de venir y que el Mesías vendría de su casa, de su linaje. Y si usted se recuerda bien, Dios ya había hecho esta promesa. Dios ya le había hecho esta promesa a Abraham y le dijo que por medio de Abraham todas las naciones serían bendecidas. Y ahora él está reiterando esta promesa a David, declarándosela a David, de que su descendencia reinará para siempre, de que por medio de él el Mesías vendría. Y por supuesto, también los profetas sabían esto. Los profetas estaban de acuerdo con eso, y pues Isaías también dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y de su gobierno no tendrá paz. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Así que los profetas también saben de que este niño será el Mesías. Y entonces cuando David se da cuenta de lo que está diciendo aquí Dios, él está tocado, él está conmovido, entonces se excusa delante del profeta y está sentado ahí frente al Señor y él le adora. Y entonces le responde primero que nada. Y yo creo que esto es también muy clave el día de hoy. Él responde primeramente de que él no es digno. Y el pasaje inicia de esta manera. Y dice, ¿quién soy yo para recibir estas promesas? ¿Quién soy yo para recibir estas verdades del Señor? De que me hagas tú el rey de tu pueblo, de que me bendigas con tu gloria, de que me has prometido de que mi casa y mi linaje reinarán para siempre. ¿Quién soy yo? Así que se da cuenta de que solo por la gracia del Señor, de que estos dones abundantes están siendo, pero sobre él, están cayendo de manera abundante sobre él. Y para cualquiera de nosotros, si usted ha recibido la gracia abundante de Dios sobre su vida, bueno, eso es lo que diríamos. Bueno, por la gracia del Señor, yo estoy aquí. Y diríamos, ¿quién soy yo para poder recibir esta gracia del Señor? ¿Quién soy yo para merecerla? Pero por la gracia del Señor, la recibo. Y también el gran abolicionista, también John Newton, también escribió acerca de su transformación y dijo, yo no soy lo que debo ser. Yo no soy lo que quiero ser. Yo no soy lo que espero ser. Pero aún así, yo no soy lo que solía ser. Y por la gracia de Dios, yo soy
quién yo soy. Esa es una manera muy elocuente de decir quién soy yo. ¿Quién soy yo para poder recibir esta gran gracia de parte de Dios? ¿Quién soy yo? Así que David está, pero tocado, él ni siquiera puede hablar, se queda sin palabras. Y dice, ¿quién soy yo para recibir esta gracia? Y es interesante el darse cuenta de que David está aquí sin palabras, porque David era un hombre muy articulado. David escribió tantas oraciones, salmos, respondiendo a la gracia de Dios en su vida. Él escribió salmos que aún pues los tenemos sobre nosotros. Por ejemplo, él escribió, bendeciré en el Señor en todo tiempo. Mi alabanza estará de continuo en mi boca. Mi alma magnifica y exalta al Señor. David tenía un don de palabra, pero ahora está aquí en este momento y está casi que sin palabras. ¿Qué puedo decir sino quién soy yo para recibir esta gracia del Señor? Y yo doy gracias a Dios porque también han habido momentos en mi vida en los que reconozco que Dios está obrando en mi corazón por su Espíritu. Él está revelando su gracia a mí. Y yo creo que probablemente todos nosotros podemos también pensar en algunos momentos en la vida en los que hemos experimentado la gran gracia del Señor revelada sobre nosotros. Y se siente como que las palabras son casi inadecuadas para poder expresar nuestra acción de gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. O no sé si soy solo yo. No, ¿verdad? Todos tenemos esos momentos en los que sentimos la gracia de Dios sobre nosotros. ¿Y qué más podemos decir? Quizás a veces es como simplemente, como David, decir, bueno, deme un segundo, voy a estar delante del Señor y adorarlo, porque ¿qué más puedo decir? Por gratitud y aprecio al Señor. Para mí, por ejemplo, cuando estoy leyendo la palabra del Señor, cuando estoy leyendo mi Biblia, a veces, el Espíritu de Dios en ese momento tomará su palabra y causará que estalle en mi corazón de una nueva manera para que yo tenga un nuevo entendimiento de la gracia o de fidelidad o de las promesas de Dios. Y es un momento en el que me siento pero tan tocado, conmovido, y es difícil describir cómo uno se siente en esos momentos sintiendo la gracia de Dios, excepto que pues de alguna manera su Espíritu me está ministrando a mí. O quizás para usted pudiera ser algo tan sencillo como que, no sé, en el día a día usted está conduciendo su carro, está haciendo lo suyo y quizás está orando acerca de algún hermano y hermana en Cristo Jesús. Quizás está usted pensando en alguien que usted conoce, que ama, que está pasando por un momento difícil y que de alguna manera el Espíritu obra en usted y siente entonces esa presencia del Señor que le hace simplemente pues irse a la orilla y dice, Señor, estoy aquí en oración y adoración, porque lo único que usted ve es que Dios está revelando su fidelidad, su amor y su gracia en ese momento, y las palabras parecen inadecuadas. Es muy interesante para mí, porque yo sé que durante las épocas continuaremos teniendo estas experiencias de crecer en nuestra fe, de ver la fidelidad del Señor, de experimentar estos pequeños pedazos del cielo en nuestro corazón que nos cambian, que nos transforman y que revelan la riqueza del amor de Dios y de su fidelidad y de su gracia para con nosotros. Quizás es en adoración, cuando usted experimenta estos momentos y está pero abrumado, está lleno del Espíritu, quizás es en oración o es un grupo pequeño con quienes ustedes estudian la palabra, pero veremos entonces estos pequeños destellos, veremos y experimentaremos esta experiencia en nosotros y es maravillosa. Es maravillosa. Y en esos momentos podríamos decir, tal como David, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para poder recibir tales bendiciones? ¿Quién soy yo para recibir tales verdades? ¿Quién soy yo para poder recibir la fidelidad de Dios en mi vida? Y yo creo que esto es un poco de lo que está pasando aquí con David en este pasaje el día de hoy. Y pareciera que a veces Dios no elige a los más merecedores o los más cualificados o los más dignos
para recibir estas bendiciones de Él. Pareciera que en términos humanos así debería de ser, ¿verdad? Aquellos que son más dignos, aquellos que son más fieles, aquellos que son más merecedores, lo deberían de recibir, pero así no es como Dios lo hace. Pareciera que es al revés. Son los candidatos que tienen menos oportunidad, que Dios elige darle su amor y su bondad. Dios usualmente va a las alcantarillas para encontrar entonces a los que van a recibir su gracia. Él los levanta, Él los lava, Él los cambia, Él los transforma, Él los hace un hijo adecuado o adecuada para su reino. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Mi amigo Steve Simmers es una de estas personas que Dios sacó de las alcantarillas, una persona que no era merecedora. Steve es un amigo maravilloso, un gran hermano en Cristo Jesús, y nos conocimos en el 2001 en Charleston, Carolina del Sur. Yo sé, pareciera hace tanto tiempo, ¿no? Nos conocimos en el 2001 y yo estaba pastoreando pues una iglesia ahí, pues estaba sobre la costa y habían también algunos muelles de pesca comercial, y pues Steve era un pescador comercial, y usualmente son gente bastante ruda, ¿no? Y pues Steve era así. Él, de hecho, pues era borracho, era adicto, tenía un montón de deudas, y de algunos de nosotros pues habíamos conocido a Steve y estábamos intentando ayudar a Steve con algunas cosas pues materiales, con algunas cosas pues espirituales. Y yo recuerdo, no recuerdo todos los detalles de cómo sucedió esto, pero de alguna manera logramos llevar a Steve con nosotros a un viaje misionero. Fuimos a un viaje misionero a Costa Rica, una ciudad llamada Quesada, y pues nos llevamos a Steve con nosotros. Si uno hubiese tenido pues cualificaciones de quién puede ir al viaje misionero, nadie hubiera ido, pero de hecho pues no lo llevamos. Y nos quedamos en este campamento bastante rústico y había una capilla al aire libre cerca del campamento. Y mientras nosotros servimos esa semana, pues Steve pasó mucho tiempo en esa capilla rústica. Steve se reconectó con Jesús. Y tan improbable como eso era, esa semana Steve tuvo una visión de Dios. Steve tuvo una palabra de parte de Dios, de que Dios estaba llamando a Steve para ser un misionero, para ir a Costa Rica. Y el resto de nosotros no estábamos muy seguros de esa visión, pero Steve sí. Y entonces era esta imagen de, uno escucha, ¿verdad? Como dice, Dios no llama a los equipados, sino que Dios equipa a los llamados. Bueno, Steve era cabalito eso, porque no estaba equipado de ninguna manera. Y me recuerdo que en los siguientes años, pues Steve creyó en este llamado, así que él pues dejó la bebida, ya no tomó drogas tampoco, y él trabajó muy arduamente para salir de la deuda, y lo logró. Y por medio también del patrocinio de la iglesia, empezó también a recaudar fondos para poder ser enviado como misionero. Y en contra de cualquier probabilidad, pues él terminó en Quesada como misionero en Costa Rica. Y pues ahora está en Costa Rica, sigue ahí. Después de 20 años sigue en pues Costa Rica y ha estado amando a los más pequeños. Así que, ¿qué podemos decir? Que, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Como Steve. ¿Quién soy yo para que él me pueda amar de una manera así? Es maravilloso lo que Dios puede hacer, y es maravilloso como Dios también responde oraciones, y es maravilloso como Dios equipa a los llamados. Amén. Así que esa es mi oración esta semana, de que nosotros, tal como David, podamos también sentir esa presencia de la gracia de Dios y por su bondad para cada uno de nosotros, porque Él nos ama. Y mi oración también para esta semana es que nosotros, como Steve, podamos ser sorprendidos por su gran amor revelado para nosotros.
aun cuando no lo merecemos, aun cuando nos sentimos los menos equipados para todo esto. Él está revelando su gran amor. Él está llamando a cada uno de nosotros de maneras particulares para poder servir, para poder amar. Así que nosotros también podamos ser esos vasos de gracia, de amor y de misericordia y de amor en un mundo dolido y roto. Él conoce nuestro corazón. Él también tiene un llamado sobre cada uno de nosotros. Él nos ama. Oh Señor, ¿quién soy yo? Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por la abundante gracia que tú nos has dado a pesar de nuestras faltas, a pesar de todo lo que hemos hecho. Señor, tú nos amas, tú nos has elegido, tú nos has llamado, tú nos has dado de tu gracia y de tu favor, y tú nos equiparás. Y si eso no fuese suficiente, Señor, tú has hablado también del tiempo por venir, de esos tiempos eternos que serán revelados a tu pueblo. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para recibir de la riqueza de tu amor? Y por lo tanto, que nosotros también, como David, seamos personas que alaban tu gran nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos a terminar en adoración. Por favor, pongámonos de pie.
Amén. Qué gran gozo. Qué gran gozo es estar aquí con ustedes. ¿Está encendido? Qué gran gozo es estar aquí con ustedes. Gracias por ser parte de lo que estamos haciendo aquí en la Iglesia Union Church. Les recuerdo que tenemos también cafecitos si usted quiere quedarse y tomarse una champurrada. Y luego también vamos a tener pues la escuela dominical. Sea bendecido. Les recuerdo que todos van a algún lugar, pero usted no va a ningún lugar por accidente. Así que esta semana, donde quiera que vaya, Dios le está enviando. Donde quiera que esté, Él tiene un propósito que quiere lograr por medio suyo donde está. Cristo que mora en usted. Cristo que mora en usted, Él tiene un propósito que quiere hacer por medio suyo. Créalo, créalo. Y vaya en la gracia, poder, gloria y honor de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Vayan en paz.